tan ansiada por los mendocinos. Ahora, Pablo, nos está faltando una pata fundamental acá. Exacto, y es saber qué opinan los mendocinos, es saber qué opina la persona que se va a tomar un café, la persona que camina a diario por las veredas del centro. Prefieren quedarse en la siesta en su casa, prefieren salir ahora que viene el invierno. Esto también se lo preguntamos a varias personas en el centro mendocino. Yo por lo general prefiero dormir siesta y después salir por la tarde a comprar. ¿El mendocino no está acostumbrado a salir en la siesta? No, o sea, es muy típico de mí que la siesta la aprovecho al máximo y ya cuando baja un poquito de calor, ahí salgo a comprar lo que me hace falta. Varía, si estoy muy cansado, duermo siesta, si no me gusta salir a pasear. Yo no vivo en el centro y en mi caso sí sería necesario porque hay veces que no tengo colectivos o cosas así, entonces el horario de la siesta por ahí es un buen horario para venir a hacer compras que me hacen falta día a día. Es mucho más seguro, pero también el tema de colectivo para las personas que no viven cerca del centro, en el sentido de que salimos de acá a las 6 de la tarde y a las 7 cuando yo llego a mi casa ya está oscuro, entonces es peligroso. Estoy de acuerdo en que el horario extendido es mejor que se dé en el invierno que en el verano, porque el problema de acá de Mendoza, la temperatura en el verano impide, digamos, que la gente venga. Pero sería muy lógico, especialmente para rehabilitar un poco la baja que ha tenido el comercio de Mendoza, de que se implemente durante la época de invierno. Me parecería que eso es una buena, digamos, oportunidad. Cuando muchas veces salgo tarde de la facultad, muchas veces quiero venir a comprar algo, tomarme un cafecito, almorzar y noto que muchos comercios están cerrados. Para mí, lo ideal sería el horario corrido porque aparte se ganaría más por ello, más que nada. Porque la verdad que cierren a la siesta es una complicación para mucha gente. Ahí está, Pablo, claramente, ¿no? La palabra.